Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Podéis presentaros, por favor? Sí, yo soy Irene Pérez Liz. Yo soy Simran Vasco del Castillo. Yo soy Iria Quilón Losada. Y yo soy Beatriz Neire Breira. ¿Y qué proyecto escogisteis? Escogimos el proyecto de alfabetización en salud mental del alumnado en una comunidad educativa gallega, el trastorno de ansiedad generalizada. Vale. ¿Por qué escogisteis este proyecto? Bueno, pues la verdad es que sobre todo por la gran vigencia e importancia que tiene ahora mismo la salud mental, es un tema de plena actualidad y aparte mientras nos formábamos en el STEM tuvimos un módulo de nuestro tutor Manuel Torres que nos acercó un poco a esta investigación y al formato de la entrevista, incluso pudimos probar un poco y nos encantó y quisimos pues aproximarnos más. Perfecto. ¿Me podríais explicar brevemente en qué consistió el proyecto? Bueno, pues nosotras hicimos unas entrevistas semiestructuradas y a partir de ahí les introdujimos los temas de interés para luego comparar los resultados, los analizamos, los transcribimos a través del programa en vivo, se compararon con una discusión, bueno, con investigaciones precedentes y bueno, fue así básicamente. Vale, ¿y resultados o conclusiones que sacasteis? Respecto a los resultados, concluimos que los entrevistados no estaban alfabetizados y que estaba presente el estigma. Y por lo tanto, que es necesario realizar más campañas e investigaciones para mejorar y fomentar acerca de la salud mental. Sí, bueno, y aprendimos mucho durante todo el proceso, tanto de sociología y metodología cualitativa durante las entrevistas, como por supuesto pues de salud mental y del trastorno de ansiedad generalizada en el que nos centramos. También de la importancia de investigaciones como la nuestra para alfabetizar a la población y del estigma que nos rodea. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.